Todo lo que nuestros políticos no quieren que veas, nosotros te lo enseñamos. ¿No es así, Domingo? Vamos a intentarlo. ¿Hoy cómo se titula nuestra pizarra? Pensiones, IPC, algo de demagogia y la foto que nuestros políticos no quieren que veas. Más que que no quieren que veas, que no, quieres que, que no quieren que pienses en, en lo que significa que o, ni te lo imagines, las implicaciones que podría, que podría tener esa foto. Vale. No es esta foto. Me suena lo del chorizo. Sí, empezamos el otro día eh, y acabábamos también hablando de pensiones, del 0,25, de si revalorizarlas con el IPC o con el nuevo índice de revalorización. Y con estos manifestantes que vienen, yo creo que básicamente esta foto lo que viene a decir es que hay unos chorizos por ahí, unos malvados políticos que se están llevando nuestras pensiones, sí. que no es verdad. Sí. Vamos, con todo con todo lo que se ha robado en España en corrupción, y mira que se han robado, y en casos muy graves, no se cubría, yo creo, ni un 1% del gasto eh, anual Eso es en pensiones. Eso es un buen dato. Sí, no, habría que ponerse a decir cuánto se ha robado en corrupción en España, para al final dice, este ha robó un millón de euros, este dos, no sé qué, 140.000 millones de euros de gasto en pensiones cada año. Digo, el 1%, que son 1.400. 400 millones de euros yo creo que no se cubría no, ni de ni de lejos no, con es la mitad de los seres, con, yo creo, con más o menos. todo lo que se ha robado en España en corrupción eso no quiere decir que no haya que perseguir la corrupción que no tenga implicaciones de punto de vista económico pero no es el problema estructural de las pensiones que son mucho gasto cada vez menos trabajadores y eh, bueno hay que financiarlas de alguna manera ¿no? entonces esta acusación yo creo que no es muy allá y lo que nos vamos a hacer preguntar hoy es si podemos subir las pensiones con el IPC o nos tenemos que quedar con el 0,25 que nos da el índice de revalorización que se aprobó en la reforma de 2013. Aquí le hemos llamado las matemáticas y la incoherencia. Este gráfico, la parte de arriba, que puede que la gente piense, pero este domingo <laughs> se ha vuelto loco ¿no? con estas fórmulas. Bueno, este es el índice de revalorización de las pensiones que se aprobó en la reforma de 2013 que entró, que ya ha entrado en, en vigor y que lo que establece es un límite mínimo, las pensiones se van a revalorizar siempre mínimo al 0,25, y un límite máximo que sería el IPC más el 0,50. Este límite máximo es un poco por. <laughs> poco tema de publicidad, ¿eh? porque para que vale. el gobierno dijera, no, esto es verdad, yo oigo a la ministra a veces que dice las pensiones podrían incluso revalorizarse por encima del IPC. Ya te digo yo que esto no va a ocurrir, por lo menos en los próximos años. En realidad, todos sabemos que va a jugar siempre el límite mínimo. En todos los años, en los seis años creo que van ya desde que se... 6,5 quizás, desde que se calcula el índice de revalorización de las pensiones, en todos los años ha subido el 0,25 y la previsión del AIREF, por ejemplo, es que hasta 2022, como mínimo, vamos a seguir. Porque si las pensiones subieran, si aplicáramos la fórmula exacta del índice de revalorización, que es esta, en realidad está por debajo. En realidad las pensiones deberían eh, bajar. bajar porque lo que nos da la fórmula exacta desde el punto de vista de gastos e ingresos del sistema es que no hay. Entonces, ese límite mínimo está sirviendo para que al menos suban un 0,25. Un 0, y la segunda fórmula es del factor de sostenibilidad, que entra en vigor en 2019, y que básicamente lo que hace el factor de sostenibilidad es decir, bueno, cuáles son los ingresos y los gastos del sistema y cuánto has aportado tú a lo largo de tu vida laboral y cuál es tu esperanza de vida. Entonces, en función de tu esperanza de vida tu primera pensión va bajando un poquito. Lo hemos explicado alguna vez, pero que quede sí. claro, el índice de revalorización es lo que marca cómo se van revalorizando las pensiones año a año. El factor de sostenibilidad solo se aplica a la primera pensión, pero claro, ese recorte a tu primera pensión en función de la esperanza de vida luego afectará a las próximas. Eso es, lo acumula, se consolida, por así decirlo. ¿no? Entonces, ¿por qué he puesto estas dos fórmulas tan raras? ¿no? Eh, la fórmula de índice de revalorización, que tiene, incluye pues, básicamente, son, básicamente lo que hacen es medir a lo largo de 11 años cuáles son los ingresos y los gastos del sistema para evitar el tema de los ciclos y dicen, este sería el nivel que nos podemos permitir con estos ingresos y estos gastos del, del sistema. Y el factor de sostenibilidad tiene en cuenta el tema de la esperanza de vida para bajar esa prima pensión. ¿Por qué he puesto estas dos fórmulas tan raras? Pues las he puesto para que nos demos cuenta de que cuando el límite, el índice de revalorización, perdón, está por debajo del límite mínimo, no es por una especie de confabulación malvada de los políticos que se lo han inventado o cuando el factor de sostenibilidad nos diga que hay que bajarlo, esto son matemáticas. De hecho, hay una incoherencia, yo pongo aquí las matemáticas y la incoherencia, porque... Hay personas, yo pues cuando voy en debate, compañeros, articulistas, que dicen: Sois unos catastrofistas. Sí. Las pensiones no es verdad que vaya a haber que bajarlas como vosotros decís. No es verdad que en el futuro la seguridad social vaya a tener los problemas financieros que vosotros decís. Y yo siempre digo: Si eso es verdad, si yo soy un catastrofista, mantengamos las dos fórmulas. Porque las dos fórmulas, esto es un poco lo fundamental que a mí me gustaría contar hoy no implican una bajada en las pensiones. Ni el índice de revalorización ni el factor de sostenibilidad obligan a bajar las pensiones. Lo que obligan es a cuadrar las cuentas, por así decirlo. Pero claro, como las cuentas están como están. Claro, pero si, si a mí a los que me acusan de catastrofista y me dicen no es verdad que la seguridad social tenga los problemas financieros que tú dices, yo digo, si eso es así, ¿qué más os da que apliquemos los dos índices? Porque si fuera verdad, como tú dices, podría decirle yo a mi adversario, si fuera verdad que, las, que los ingresos van a dispararse porque van a subir el mercado laboral, que vamos a tener un repunte enorme en las cotizaciones sociales, que no, que en 2030 no va a haber ningún tipo de problemas de sostenibilidad, aplicar estos índices no debería suponer un problema. De hecho, como dice la ministra, muchas veces el, factor de ese, el índice de revalorización podría hacer que incluso subieran por encima del IPC. Entonces, ¿qué, qué pasa? Que es mentira. Que esas personas que me dicen a mí que soy un catastrofista, luego les digo, si soy un catastrofista, apliquemos matemáticas y que suban las pensiones. Y entonces dicen, no, no, carguémonos los índices porque si no van a subir. O sea, que ellos saben que es mentira. Saben, ellos en su foro interno... Ellos confían en que los políticos sigan siendo políticos. Sí, ellos saben, no, pero ellos saben que son igual de catastrofistas que yo en su foro interno. Lo que no quieren es decirlo, para no aparecer como los malos de la película. Pero son igual, porque si no, aplicaríamos el índice sin más. Y esto es lo que... Fundamental, las fórmulas de 2013 no obligan sí, a bajar sí, las pensiones, solo contabas. obligan a cuadrar las cuentas. Entonces, tengámoslos muy presentes porque esta es la, digamos, por eso fueron dos reformas técnicas, de hecho, salvo el representante, de, bueno, representante, digamos, el, la persona más cercana al PSOE en aquel grupo de sabios fue el único que se descolgó. Hubo personas que estaban, eh, por ejemplo, el, el que venía, digamos, entre comillas, ¿no? porque se, se suponía que no tenía una inscripción. pero el que venía desde comisiones obreras estaba de acuerdo. Y él lo que dijo es, si esto no, no obliga a bajar las pensiones, esto lo que obliga es a cuadrar las cuentas. Si queremos subir las pensiones, inyectemos más dinero al sistema. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Uh -huh. De ser o no ser, cuadrar o no cuadrar. Las opciones. Como nuestros políticos no están dispuestos a admitir esa cuestión, esa identidad matemática, dicen, vale, pues si los dos índices, el problema está en que los ingresos del sistema no dan para cubrir los gastos, nos dan tres posibilidades, sacar partidas de la seguridad social, aplicar nuevos impuestos o eh, subir el, el gasto, gasto del PIB. 11% del PIB, el otro día lo veíamos en el último vídeo. Y es, sí. dice, si nosotros no gastamos ahora el 11% del PIB, ¿por qué no nos vamos a gastar el 20%? Bien. Pasar del 11% del gasto del PIB al 20% en pensiones supone 100.000 millones más de, de gasto cada año. Entonces, a los que digan esto, o sacar partidas de la seguridad social, sacamos viudedad, que el otro día veíamos que eran más de 21.000 millones, son 21.000 millones de euros que hay que pagar vía presupuestos. Entonces, todas estas recetas implican o recortar los gastos del resto de servicios públicos en 21.000 millones y eso tampoco se va en choferes, ni en despachos, ni en asesores. Eso es tocar las grandes partidas de los servicios públicos o si subimos del 11 al 20% del PIB o subimos los impuestos en 100.000 millones o bajamos los gastos del resto de los servicios públicos, del resto de partidas del presupuesto en 100.000 millones. Esta es la pregunta del millón. Y por eso, ¿y esto quién lo paga? ¿Quién lo va a pagar? Claro, entonces nuestros políticos lo que hacen es, normalmente nos hacen una mezcla de estas tres propuestas. Vamos a sacar partidas de la seguridad social y que lo pague en vía presupuestos, vamos a suponer nuevos impuestos, que sea la banca, que sea el patrimonio, que sea no sé qué, y luego vamos a subir el gasto en pensiones, del 11% del PIB actual hasta el 15, 17, 20. Ahí van haciendo una competición de, de promesas. Y la clave es esa. ¿Y esto quién lo paga? Y esta es la foto que yo decía antes que no quieren que vean, el peligro. Porque los que lo pagan, yo aquí he puesto una foto de unos ejecutivos yéndose en avión, sí. los que lo pagan son los trabajadores actuales. Entonces, el problema de sobrecargar el sistema de pensiones es que tú estás metiendo costes cada vez mayores sobre el actual sistema productivo español. Entonces, ¿hasta qué momento el sistema productivo puede aguantarlo? Esto no es una cuestión ni siquiera de egoísmo. Nosotros pensemos en un joven español que se hubiera en una universidad, además los jóvenes que nos gusta contar, ¿no? Joven, se, se, se licencia en una universidad de, de élite, trabaja en un sector tecnológico, tiene una buena idea, emprendedor, no sé, y se quiere poner. Y decimos, este es, este es un filón para las pensiones. Un chaval joven con, que empieza a ingresar, monta una empresa de éxito desde el principio y empieza a ganar dinero y a cotizar a la seguridad social o sí. se, le contrata a una multinacional y empieza a ganar mucho dinero. Ese joven si nosotros empezamos a subir los costes laborales, lo que va a ver es que tiene dos ofertas de trabajo. Una en Madrid, una multinacional española en Madrid, que le ofrece 100, 80, 60, lo que sea, y a él le llegan al banco 50. Y tiene otra oferta en Dinamarca, en Holanda o en Alemania, uh -huh. que le ofrecen 100 y a él le llegan al banco 80 o 70. Entonces se coge la maleta. Claro, entonces decimos, es que ese joven dice, me voy a Alemania porque no quiero pagarle la pensión a mi padre. No, hombre, no. O dice, no, es que paso, porque es que en España las cotizaciones son. Más... No es ese el cálculo que hacemos nosotros, ninguno de nosotros. Lo que hacemos es ver cuáles son las opciones que tenemos a nuestro alrededor y decidimos. Entonces, cuando de repente empieza a haber empresas que se empiezan a ir porque los costes laborales en España son más altos y decimos, deslocalización, se están llevando las fábricas a no sé dónde. Es que el pago en pensiones también tiene. Reflejo en los costes laborales. Cuando nosotros empezamos a decir, no, es que en España hay pocas empresas tecnológicas, las empresas tecnológicas punteras americanas acaban eh, situando su sede en Europa, todas en, la, en Irlanda o en Holanda, que todos los países cobran impuestos, sí, que todos los países cobran cotizaciones para pagar su seguridad social, sí, que esa vaca lechera de los trabajadores actuales Quiero es eternamente ordeñable, que es lo que nos da, dice este cuadro. Ese es el problema, las opciones que nos dan nuestros políticos. Esto pongo aquí, las opciones no son debería haber puesto las opciones políticas o las opciones que nos ponen por delante son solo ordeñar a la vaca lechera de los trabajadores actuales. Como nos carguemos esa gallina de los huevos de oro que son nuestros jóvenes, nuestros trabajadores actuales que están empezando ahora, entonces sí que vamos a tener un problema de las pensiones. Entonces. ¿Que hay que dejar de pagar pensiones? No, evidentemente no. Pero que hay que mantener un equilibrio entre las promesas que se les hacen a los pensionistas actuales y a los del futuro próximo y nuestra capacidad de generar ingresos, eso es evidente. Y también hay que pensar que se le da de comer a esa vaca. Claro, que a se... lo mejor hay que darle mayor calidad. Pienso... Exactamente. Y qué se le da de comer a esa vaca? En forma de leyes menos restrictivas claro. sobre el mercado laboral, leyes más flexibles, leyes que, eh, inci que inciten a la competencia, eh, muchísima más libertad interior, muchísima más capacidad de las empresas de crecer. Y exactamente. ¿Qué se le da de comer a la vaca? Muy <laughs> buena metáfora. Pero mantengamos un equilibrio. Es decir, el problema es que todas las promesas de nuestros políticos van por aquí, porque en realidad lo otro no se ve. Es decir, si una empresa decide no invertir, imaginémonos una empresa que ahora mismo una, una multinacional holandesa que ahora mismo quiere abrir una segunda planta y está pensando si abrirla en Francia, en España, en Italia o en República Checa. Y, y se pone a hacer los números y le sale que las cotizaciones en España son demasiado altas y que se la lleva a República Checa. A ningún político le vamos a decir, esa planta no se abre en España y se va a la República Checa por tu culpa. No, simplemente no ocurre esta foto no se ve no aparecen las estadísticas no lo sabemos pero existe y existe constantemente el problema de la pérdida de competitividad de la economía española es muy peligroso Peligrosísimo. entonces esto sí se ve subir las pensiones al 0.25 hombre eh, sacar partidas de la seguridad social y ponerse la medalla no ahora pagamos viudedad con los presupuestos generales esto es muy visible no yo estoy haciendo lo que sea para ser sostenible es muy fácil decir vamos a pagar dos mil millones más el año que viene el presupuesto para subir las pensiones con el IPC en vez del 0.25 cuál será el límite para que esto se convierta en la normalidad. Yo no te digo que estemos cerca de eso, pero que la economía española tiene graves, serios problemas de competitividad y de costes laborales, yo sí que lo creo. Y que tenemos que, mmm, también los, los ciudadanos, ¿eh? que los ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de que las pensiones no las pagan, las pagamos los trabajadores actuales y que poner una carga excesiva sobre esos trabajadores puede tener, unas, puede ser peligrosísimo para los pensionistas del futuro, pero también para los actuales. Pues para acabar, acabamos también con una metáfora: semáforo en ámbar casi rojo. Semáforo sobre las pensiones y sobre la capacidad de la economía española para seguir pagando, sí, en ambas, sí, sí, ya de esto que lo ves que se pone en rojo y aceleras para que no te pille. Y al final, Carmena te pilla. Gracias, Domingo. Gracias.